mientras que fueron capturados dos delincuentes que robaron el celular de una joven universitaria en Magdalena. Ambos sujetos cuentan con antecedentes policiales. Una rápida respuesta del Serenazgo de Magdalena permitió la captura de dos delincuentes que robaron el celular a una joven universitaria en la avenida del Ejército. Entonces yo estaba con mi celular adelante y ahí agarró el rojo agarró el short y se ha venido corriendo. Gracias a la cámara de seguridad, se ve como este sujeto, luego de huir por casi 20 cuadras, se baja del vehículo blanco. Metros más adelante, un efectivo de Serenazgo lo reconoce y lo sujeta fuertemente del cuello para reducirlo. Logro reducirlo, lo cogoteo, lo reduzco, y así mismo viene la unidad integrada con el patrullero, y logramos ya reducirlo, ponerlo en las marrocas, teniendo ya en el acto a la persona agraviada y señalándolo del acto actual, encontrándose en sus pertenencias el celular sustraído a la señorita estudiante. El otro delincuente que conducía el vehículo blanco también fue intervenido gracias al auto negro de un vecino y al patrullaje integrado. Los detenidos fueron identificados como Saúl Garrido Anchante, quien se encuentra requisitoriado por violencia familiar, y Jimmy Naupay Picho. Ambos cuentan con amplios antecedentes policiales. El plan Cerco funcionó una vez más en Magdalena del Mar. Tenemos claramente uno de los mejores serenazgos del país, quizás el mejor. Pero lo que llama la atención no solamente es que hayan delincuentes, sino que uno de ellos tenga requisitoria y que tenga además 16 anotaciones de delitos anteriores y que siga la calle caminando. El alcalde de Magdalena conminó a las autoridades a trabajar articulados contra la inseguridad ciudadana. Es hora de que todas las autoridades empujemos el coche hacia el mismo lugar. Capturamos, nuestros jóvenes serenos y los policías arriesgan su vida en esta labor y son liberados por otras autoridades. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría de Magdalena para continuar con las diligencias correspondientes. Y el alcalde de